tarde. Aquí todos somos comunicadores, somos público de los medios de comunicación. Hemos padecido, gozado y trabajado por la comunicación integral entre los seres humanos. Y no es extraño que estemos celebrando esa gran empresa de intento de comunicación y de contacto que es Telesur, dedicada a la visión de Latinoamérica y el Caribe sobre sí misma y a la posición de América Latina y del Caribe en el mundo. Una nación es esencialmente una capacidad de comunicación entre un gran conglomerado humano. Los que forman parte de un mismo pueblo en alguna forma se entienden, tienen valores comunes, tienen puntos de vista comunes. Y esta es la visión que todos y cada uno de nuestros próceres han tenido sobre ese fenómeno llamado América Latina y el Caribe. No hubo gran prócer localista que quisiera la libertad para mi aldea y el resto que se hunda. Bolívar decía, yo no quiero republiquitas. Bolívar quería una América libre, la cuarta parte del mundo libre. Francisco de Miranda soñó una unidad territorial desde el Río Grande hasta la Patagonia, dirigida por dos incas representativos, electos. Entonces, en ese sentido, todos los que nos sentimos latinoamericanos y caribeños compartimos esta aspiración. El problema es cómo llevarla a cabo. Y Telesur es obviamente una de estas vías. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual surge esta gran empresa que irá, sin la menor duda, creciendo a medida que nuestro proceso de integración y de hermanación sea gigante y se haga cada vez más fuerte y más completo, más integrado? Durante los últimos años y las últimas décadas del siglo pasado, hubo un proceso muy interesante. Por una parte, crecimiento de las doctrinas neoliberales y por otra parte, un proceso postmoderno que fue llamado antipolítica. Vale decir, el credo oficial era la política ya no existe, ya no sirve, los partidos políticos ya no existen y no tienen ninguna función. Esto no era inocente, en el mundo nada es inocente, ni siquiera la inocencia misma. ¿Qué había detrás de esto? La fabricación de nuevos actores políticos. ¿Y cuáles eran estos actores políticos? Bueno, se presentaron muchos, pero entre los más notables estaban los medios de comunicación. ¿Cómo sucede esto? En América Latina y el Caribe, toda una cantidad de estructuras políticas tradicionales empiezan a derrumbarse porque no habían cumplido las promesas que le habían hecho a sus pueblos, o como en el caso de Venezuela, porque además se entregaron de manera flagrante al neoliberalismo. En Venezuela, el gobierno suscribió en 1989 un paquete con el Fondo Monetario Internacional, uno de los políticos más prestigiosos que recién había ganado las elecciones, suscribió un paquete con el Fondo Monetario que tenía el contenido de todos esos paquetes. Privatización de las industrias básicas, lo que en Venezuela es grave, porque una de ellas es la industria de los hidrocarburos. Liberación de los precios, también grave, nuestras economías y la venezolana tenía una serie de precios subsidiados a favor del público. Liberación de los intereses. Fíjense la hipocresía, todo esto que es alza, le pone un nombre bonito, liberación. ¡Ah, qué maravilla! Los precios se liberaron, estaban encadenados, sufrían en una cárcel. Y entonces, bueno, lo cierto es que y entrega de la soberanía, prácticamente se comprometió el gobierno a no
sancionar leyes que fueran contra las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, a no sancionar leyes proteccionistas, etc. Literalmente aquello fue un acta de la anti-independencia. Nosotros el 19 de abril de 1810 abrimos el camino de las independencias latinoamericanas con un acta de independencia. Bueno, en este caso, por así decirlo, la independencia de un país se entregó entre telones y sin consulta al pueblo en un acta que tenía un paquete del Fondo Monetario Internacional. Eso parecía que iba a pasar sin consecuencia. Sin embargo, ocurrió algo prodigioso que cambió de repente la faz de los decenios inmediatos de lo que iba a suceder. Un grupo de venezolanos que llegaron a una central de autobuses cercana a Caracas encontraron que les costaba más el pasaje de autobús que lo que iban a ganar en el trabajo. Son estas paradojas que a los neoliberales no les importan, pero que a algunos sí. Y empezaron a quemar las busetas, los autobuses. Inmediatamente la protesta se generalizó, no solo en Caracas, sino en todo el país. Había habido después el paquete económico una especulación desmesurada en pocas semanas. Los comerciantes habían desaparecido los bienes esenciales con la esperanza de revenderlos con una ganancia exagerada. Y entonces el pueblo estaba consternado. Los políticos estaban muy satisfechos porque habían hecho otro negociado, pero el pueblo no. El resultado fue una protesta total que duró más de una semana. Ocurrió en prácticamente todo el país y solo fue reducida después de una semana de ley marcial, de la cual resultaron varios millones de muertos. Pero que millones, no miles. Pero una cosa muy considerable, se enterró con pala mecánica en algunos casos, y entonces se pensó que ya eso estaba olvidado, estaba un manto comunicacional. No, los medios intentaron olvidar, el pueblo no. Los dos partidos del estatus que habían llevado al país a la ruina económica y a la concertación con el Fondo Monetario no volvieron a ganar una sola elección. Poco tiempo después, un grupo de jóvenes militares, dirigidos por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, protagonizaron una rebelión militar que fue derrotada en lo militar, pero fue un éxito en lo político. El joven militar pidió para, es decir, que se rindiera a sus compañeros unos minutos en televisión. Dijo: yo asumo la responsabilidad de este movimiento bolivariano, etcétera, y les pido que ahora, por ahora, cesen las hostilidades, porque los objetivos no se han cumplido, y por ahora, esas pequeñas palabras bastaron para convertir a Hugo Chávez Frías en el hombre más popular del país. Una situación absurda, estaba preso por un movimiento derrotado, y sin embargo las muchedumbres rodeaban el cuartel donde él estaba, etcétera. Y fue tan terrible la situación que los políticos buscaron echarle un chivo expiatorio a la situación y le hicieron un juicio al presidente que había firmado el paquete del Fondo Monetario, no por entregar la soberanía, sino por un escándalo de corrupción, y lo depusieron. Lo cierto es que ya era la primera víctima, es decir, había fracasado esa insurrección, pero el presidente terminó condenado como un delincuente común y depuesto a los poderes públicos. Fíjense ustedes cómo empezó eso a arrasar. El próximo presidente que fue electo, mientras estaba Hugo Chávez Frías en prisión, era Rafael Caldera, del Partido Social Cristiano, pero que se presentó como expulsado de su partido. Fíjense la deslegitimación de los dos partidos políticos que se habían repartido la vida nacional durante décadas era total. Es decir, para que alguien fuera presidente tenía que ser expulsado de un partido. Una situación muy difícil. Hugo Chávez Frías fue indultado posteriormente por Rafael Caldera,
porque, bueno, era el hombre más popular del país, parecía absurdo que estuviera preso en una cárcel, mientras que el presidente bajaba la popularidad radicalmente durante el gobierno de Rafael Caldera, siguiendo el paquete de fondos monetaristas, se retiraron las prestaciones y los derechos a los trabajadores. Hubo una crisis bancaria que significó la pérdida de la mitad de toda la moneda que había en Venezuela, todos los valores monetarios, ¿no? Y en esa situación tomó cuerpo la doctrina. Los medios de comunicación dijeron nada, los políticos están acabados, los nuevos actores políticos somos nosotros. Esto lo declararon periodistas con la mayor tranquilidad. Un señor llamado Roberto Justi lo dijo. Hubo unas encuestas que señalaron que en el país los partidos políticos tocaban fondo en la popularidad. La Confederación de Trabajadores, los gremios oficialistas estaban todavía más bajos, que las únicas instituciones que mantenían cierta respetabilidad en el país eran los medios de comunicación, el ejército, la iglesia y la universidad. En eso estaba el mapa de las décadas que iban a venir inmediatamente. Entonces hay una carrera para los medios asumir este papel en representación de los verdaderos poderes que hay detrás de los medios, que son naturalmente quienes los financian a través de los anuncios. Es decir, un gobierno en los medios sería necesariamente un gobierno patronal, como en efecto se intentó hacer. La cuenta estaba clarita, el negocio estaba listo, pero allí intervino un poco la historia y la peculiaridad de los pueblos. Hugo Chávez Frías se lanzó como candidato presidencial, ganó las elecciones. ¿Cómo fue posible? Había habido poco antes una reforma electoral que permitió que los votos fueran informatizados a través del conteo electrónico. Hasta entonces, en Venezuela, como en otros países, había florecido una variedad del fraude electoral que era el acta mata voto. Es decir, se contaban los votos, los dos partidos preponderantes hacían respetar sus votos, pero se repartían los de los demás partidos. Esto se dificultó y gracias a esa reforma, Hugo Chávez Frías fue elegido presidente con una enorme mayoría. Inmediatamente convocó a una constituyente que también fue aprobada. Cuando hizo una constitución por el 75,8% de los votos. Es decir, una de las primeras constituciones en el mundo votadas por el pueblo, no fabricadas por un conjunto de legisladores encerrados en una cámara, no. La constitución venezolana es expresión de la voluntad popular. ¿Qué sucede entonces? Bueno, los medios ven que este fenómeno político les está arrebatando su ansiada condición de nuevos actores políticos. Inician un ataque contra Hugo Chávez Frías desde mucho antes de que presente su candidatura y durante su candidatura. Lo presentan como el lobo feroz que se quiere comer a Caperucita, como Pinocho que está lleno de mentiras. Le imputan que él dijo que iba a freír las cabezas de los adecos y los popeyanos, es decir, los partidos tradicionales. Es una verdadera catarata de insultos y de injuria que se prolonga incluso cuando toma el poder y que alcanza su culminación en el año 2001, cuando Hugo Chávez Frías hace legítimamente sancionar 39 leyes de reforma. Reforma agraria, ley de reforma sobre la pesca, toda una cantidad de leyes necesarias, eran apenas leyes reformistas, no es que fueran a hacer una revolución total, pero los medios privados y el empresariado le declararon la guerra mediática y empezaron desde el 2001 con una campaña con dos palabras que han adquirido desde entonces una siniestra significación en el mundo. Había que imponer un gobierno de transición. Pero ¿qué transición era esa si el presidente legítimo acababa de ser elegido con la inmensa mayoría del pueblo
y había votado una constitución también el pueblo, inspirada un poco por la constituyente que había reunido también seleccionando a Hugo Chávez Frías. Y entonces comenzó aquí una arremetida mediática furibunda, furiosa. Todos los días había varias páginas dedicadas al gobierno de transición, como si ya el gobierno hubiera muerto, se estuviera instaurando una nueva junta. Aparecían oficiales del ejército retirados en grandes actos sociales, anunciando que ellos estaban contra el gobierno y que toda la oficialía del ejército también lo estaba. Es decir, era una guerra mediática totalmente declarada, que culminó en hacia poco antes del 11 de abril de ese año, culminó con un cierre patronal, es decir, se convocó un cierre patronal y un supuesto paro, y entonces con un golpe de Estado en regla. ¿Por qué es interesante esto? Estamos hablando aquí de experiencias que son comunes. Gran parte de nuestros países o han vivido estas experiencias, o las están viviendo, o las vivirán. ¿Por qué hablamos de un golpe comunicacional? Bueno, fue anunciado por la prensa y por todos los medios de comunicación a grito. Para la época había en Venezuela cerca de un centenar de diarios. Todos eran acérrimos enemigos del gobierno porque este había tocado los intereses de los empresarios. Había cerca de un centenar de televisoras. Solo había una televisora del Estado que no tenía alcance nacional y que no se captaba en algunos sitios de la capital, y una radio nacional. Contra esta endeble formación, pues, disparó su artillería toda la masa comunicacional, convocando además declaradamente a un golpe y prediciéndolo. Un periódico en inglés en Venezuela, el mismo día del golpe, dice: State of Agony Stuns Government. El gobierno destruido por la agonía. Y otro de los diarios decía: la batalla final será en Miraflores. Es decir, ese titular ya está prediciendo que va a haber una batalla que va a ser en Miraflores. Lo cierto es que el presidente le habla al país, y aquí comienza una experiencia. Humberto Eco había dicho: si llega a haber un golpe de Estado en el futuro, será un golpe mediático. El presidente está hablando y le cortan la pantalla y luego lo sacan del espacio. Ustedes recuerdan todos la película de Orton, en la cual están hablando las autoridades de Ciudad Gótica, y entonces el Joker le corta la pantalla, aparece el sol y empieza a decir lo que le da la gana. A partir de ese momento, el golpe de Estado está realizado. Curcio Malaparte dice que el golpe de Estado es apoderarse de las comunicaciones, y que el golpe de los bolcheviques había hecho eso. En lugar de perderse atacando palacios y cosas de esas, tomó las centrales de telégrafo, las oficinas de correo, los tranvías, los trenes, etc. Bueno, en este caso, las comunicadoras privadas tenían un poder de emisión infinitamente superior a la endeble televisora y a la endeble radio del Estado, y desde ese momento el gobierno no existió. El mando mediático del país estaba en manos de las emisoras privadas. Las emisoras privadas falsificaron la noticia de que el presidente había renunciado, cosa que no era cierta. Hicieron un apagón mediático sobre todo el movimiento popular que se formó para restablecer al mandatario. Unas facciones militares conservadoras raptaron al presidente y posiblemente lo iban a ejecutar. Lo llevaron a una pequeña isla llamada La China. Y entonces lo cierto es que allí ocurrió también, así como hubo el golpe mediático, otro milagro importante. Durante el siglo pasado, toda una serie de teorías habían supuesto o temido que quien tuviera el control de los medios de comunicación tenía el control total sobre la política y sobre la sociedad. ¿Recuerden ustedes el 1984 de Orwell? Bueno, se demostró que esto no era verdad.
un pequeño grupo de agitadores la misma mañana en que empezó todo el movimiento del golpe, comenzó a repartir unos panfleticos de una cosa llamada Asamblea Popular Revolucionaria, convocando al pueblo hacia Miraflores. El gobierno hubiera preferido que no, porque venía una manifestación a Miraflores y hubiera podido haber un enfrentamiento. Lo cierto es que esto empezó a movilizar y a motorizar al pueblo, y el pueblo empezó a bajar de los cerros adyacentes a Caracas y en las demás capitales en una marejada incontenible que puso a los militares golpistas en el brete o de matar centenares de miles de personas o de ceder. Bueno, se enfrentaron las muchedumbres con el pecho descubierto y entonces los golpistas tuvieron que ceder. La mañana de ese golpe de Estado apareció uno de los comunicadores de los anclas más célebres diciendo: tenemos nuevo presidente, gracias RCTV, gracias Canal 2. Y entonces otro de los anclas decía: gracias medios de comunicación. Es decir, se atribuía la autoría del golpe, como en efecto lo había sido. Y de postre decían: si usted conoce a algún bolivariano, denúncielo. Es decir, la televisión sirviendo como incitación a la delación y a la persecución. Durante el día llegaban primero las cámaras de televisión que los organismos policiales a teledifundir las detenciones que se hacían con el objetivo de difundir el pánico. Fíjense ustedes lo que era una dictadura mediática, y además se declaró cuál era el proyecto de la clase dominante, quien fue repentinamente elegido por nadie presidente, que era un señor que era además presidente del gremio patronal. Es decir, si tú dirigías la Cámara de los Patronos, ¿qué cosa más lógica que el que dirigiera el país? Eso entraba en la lógica neoliberal perfecta. Me gusta siempre citar una caricatura que sacó Paco Rábago, alias El Roto, en El País. Caricaturista genial. Ponía dos obreros españoles allí y uno decía: oye, pues en Venezuela como que tomó el poder la patronal. Y el otro decía: ¿y dónde no? Es una cosa verdaderamente terrible. Pues esa patronal, con toda su facción de militares fascistas, fue derrotada por un pueblo inerme y que carecía prácticamente de medios de comunicación. Es esa extrema lección. Ahora, Hugo Chávez Frías, después de que es derrocado, después de que es secuestrado, después de que es llevado a una isla remota, quizás con la finalidad de ejecutarlo, ¿qué medidas toma? ¿Cierra algún medio de comunicación de los que efectuaron el golpe? No. ¿Encarcela periodistas? No. Decretó una amnistía. Resultado, unos meses después, en diciembre, volvían los medios de comunicación a un ataque frontal, llamando primero a un sabotaje petrolero y a un lockout patronal. El gremio de patronos ahora decidía llamar al cierre. Ellos decían que era un paro nacional. No, algunos patronos cerraron sus negocios para ver si paralizaban el país. Y aquí empezó otra experiencia mediática sin parangón en el mundo. Durante 2 meses y medio, todos los medios privados del país se encadenaron. Se encadenaron, sacaron los programas normales, sacaron las cuñas comerciales, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, continuamente lo que hacían era difundir llamamientos a derrocar el gobierno legítimo y difundir falsas noticias de que el gobierno ya se había caído, de que era sabotaje en tal sitio, de que una fragata amenazaba con dispararle proyectiles a los obreros para que se integraran a la industria petrolera, etcétera, etcétera. 7.200 mensajes fueron transmitidos durante todo ese tiempo. Imagínense ustedes ese lavado de cerebro, al mismo tiempo que se intentaba detener la producción de gasolina, se intentaba detener la venta de alimentos, etcétera. Una vez más fue derrotada esta conjura que parecía omnipotente. Es decir, cualquiera diría,
todos los medios de comunicación del país, esto, una televisora, una radio, pero no tienen alcance nacional, dicen una cosa, el pueblo tiene que ejecutarla, pues no. No sucedió esto, fue otra experiencia impresionante, pero ¿cuál es el resultado de estas experiencias? Bueno, aquel que no estudia la historia se ve obligado a repetirla, decía Santayana. Y entonces el gobierno asumió una política con relación a los medios. Si estos golpes habían sido mediáticos, había que tener una política. ¿Cuáles eran los elementos fundamentales de esta posible política? Bueno, en primer lugar, leyes para regular el campo mediático. Había algunas cosas dispersas. Hacia 2004 se introdujo una ley de responsabilidad social en radio y televisión. Hubo incluso debates a puñetazos en el Congreso Nacional y finalmente fue sancionada. La oposición la llamaba ley Mordaza, pero era una ley que impedía simplemente la propaganda de sustancias estupefacientes, los llamamientos a la guerra, la discriminación racial, etcétera, cosas enteramente lógicas y razonables. En segundo lugar, bueno, la creación o fortalecimiento de organismos para hacer cumplir estas leyes. En Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, digo esto con detalle porque todos nuestros países están en esa lucha. En Argentina le dicen que todavía en un debate no se consigue hacer pasar una ley de medios. Un tercer elemento dentro de esta política es la educación del público para que aprenda a decodificar los mensajes de las emisoras. Luego de eso, el apoyo a la creación de un sector de medios libres, alternativos y comunitarios. Y finalmente, la creación de emisoras de servicio público o de medios de servicio público. Dentro de esta quinta medida, la pongo allí porque no sea la última en importancia, está inscrita la creación de Telesur. ¿Cómo funcionaron todas estas estrategias en Venezuela? Bueno, con un éxito diverso. Se logró la sanción de la ley de responsabilidad en radio y televisión, la ley Resorte. Se fortalecieron los organismos para hacerla cumplir, pero en ellos impera una gran inmunidad. Dejan en líneas generales que la mayoría de las transgresiones sigan, quizás por no alentar o no dar pábulo a la menor acusación de que en Venezuela se limita la libertad de expresión. En Venezuela usted publica avisos a página completa llamando a manifestaciones para derrocar la dictadura. ¿Qué dictadura permite publicar anuncios así? Aparecen comunicadores con mordaza en las páginas diciendo en Venezuela no hay libertad de expresión. Bueno, si no hay libertad de expresión, ¿cómo aparece una página así? En Venezuela se cometen los mayores abusos y disparates que puede haber en la comunicación social. Y eso lamentablemente pasa sin problema. En tercer lugar, los medios alternativos y comunitarios. En eso ha habido un progreso impresionante. Sí, ha habido centenares de medios. La mayoría son medios precarios, tienen poderes de difusión muy limitados. A veces aparecen, desaparecen, se quejan de que no los acreditan, mientras acreditan empresas comerciales. Pero es un sector muy importante. Fíjense ustedes que después de este conjunto de reformas, en Venezuela llega a haber un 20.76% de las emisoras como medios comunitarios libres alternativos. Ahora, su poder es sumamente limitado, pero la idea del crecimiento que tiene este sector. Mientras tanto, los medios de servicio público ocupan el 3.22% de la capacidad de emisión. En Venezuela funcionan actualmente 2.896 medios de comunicación. De ellos son privados del 65.18% y prácticamente todos opositores furibundos al gobierno. ¿En qué ha variado las filas comunicacionales antes? Bueno, frente al centenar de televisoras, hay unas 6 televisoras en servicio público. Frente al centenar de diarios, hay unos 5 diarios que no atacan a bolivarianismo,
directamente, pero el cuadro comunicacional sigue más o menos parecido. Dentro de estas iniciativas es que es fundamental, importante, impresionante, la creación de Telesur. El bolivarianismo comprendió en Venezuela que desde luego la batalla por nuestra emancipación y nuestra soberanía y nuestra independencia, al igual que en tiempos de la guerra de independencia, no era una batalla aislada. No es que Venezuela pudiera por sí sola, por más que lo quisiera, imponerse a los grandes poderes hegemónicos. Había que lograr una solidaridad latinoamericana y caribeña y una solidaridad mundial. Y en este sentido era lógico la creación de una emisora de televisión dirigida a una audiencia internacional. Primero latinoamericana y caribeña, pero después si era posible, pues ir avanzando hacia otras audiencias mundiales. La primera iniciativa surge en un encuentro de intelectuales en apoyo a la revolución bolivariana. Yo propuse allí la creación de una emisora de esa índole e inmediatamente salieron varias gentes avispadas a proponer que fuera algo así como los bancos centrales en el consenso de Washington. Es decir, que el gobierno pagara eso, pero que fuera una emisora enteramente independiente, autónoma, que no tuviera nada que ver con los gobiernos que la financiaban, por Dios santo, ¿no? Logré que esa iniciativa se parara y finalmente vino la creación de Telesur. El 24 de julio de 2005, fecha que tiene una gran significación porque es una de las fechas conmemorativas, la del natalicio del libertador Simón Bolívar, ni más ni menos. En ese momento, Hugo Chávez Frías convoca un conjunto de asesores célebres, entre ellos Ignacio Ramonet, Pascual Serrano, y estaba desde luego Adolfo Pérez Esquivel, estaban personalidades de la comunicación como Danny Glover, Stallman, que es el gran pionero del software libre, estaba Eduardo Carriano, estaba yo, creo que tomando cola dentro de ese grupo de celebridades, el menos célebre de todos. Pero lo cierto es que, bueno, así arrancó Telesur muy modestamente, con unas emisiones de 3 horas, que poco a poco se fueron amplificando y que han tenido entonces que vencer infinidad de problemas para la comunicación. Telesur, para sus emisiones en el exterior, depende, por ejemplo, de los satélites. Para esos momentos, principios de este siglo, había unos 322 satélites comunicacionales, de los cuales Brasil tenía 3, México tenía 2 y Argentina 2. Venezuela no tenía ninguno. Ahora tiene 2 satélites comunicacionales impulsados por la tecnología china. Y sin embargo, a veces Telesur, para aparecer en determinada red satelital, le niegan el acceso, incluso pagando, la excluyen, etcétera, etcétera, pero poco a poco han ido avanzando en una batalla con el objetivo de ganarse a esa audiencia. Entonces, en ese sentido, pues, Telesur se funda con un conjunto de aportes de diversos países que están comprometidos en la empresa. Está, por ejemplo, Ecuador, da el 10% de los gastos, Argentina el 20%, muy notable, Cuba el 18%, Bolivia el 5%, y Venezuela, que es el promotor de la iniciativa, tiene un 51%, muy decisivo. Y entonces, con esos aportes, poco a poco, Telesur se va posicionando, va perfeccionando sus emisiones. Son emisiones fundamentalmente referidas al elemento noticioso. Es decir, que hay, como bien decía Patricia, hay 19 emisiones de noticias cada 24 horas. Incluso se ha empezado a hacer emisiones en inglés, porque una parte de las audiencias internacionales hablan inglés. Y entonces, bueno, hay que hablarles en su idioma. Ramón decía muy acertadamente que hay 800 millones de francófonos. Bueno, dice él, pero no sabía que había tanto. Y que debería haber unas emisiones en francés. En todo caso, es muy resaltante y simpático en Telesur
la composición latinoamericana y caribeña. Y hay empleados y colaboradores de todas las nacionalidades, y los reporteros, los anchors, las personas que hablan, tienen los más diversos acentos latinoamericanos y los más diversos aspectos latinoamericanos. Cosa que es interesante y simpática, porque enfatiza nuestra diversidad, pero al mismo tiempo la comunidad que nos une y nos integra en una reunión continental. Entonces, bueno, así se lanza el proyecto de Telesur, que va adquiriendo una resonancia cada vez mayor. De repente uno encuentra a Telesur en los sitios más inauditos. Yo estaba un pequeño hotelito en Viena, tenía televisión por cable, empezó a buscar canales y me encuentro a Telesur. No solo eso, sino que está transmitiendo la noticia de la partida de Eduardo Galeano. E inmediatamente transmite un magnífico reportaje. Piensen ustedes como en un tugurio en Viena, de repente hay la posibilidad de que haga sentir su voz a América Latina. Telesur se ha notado goles extraordinarios dentro de la televisión y la difusión de noticias mundiales. Cuando se falsificó que Gaddafi habría mandado a bombardear a manifestantes, los equipos de Telesur que estaban en Libia denunciaron la mentira, que fue después confirmada por la vigilancia satelital rusa y finalmente admitida por el Pentágono. No hubo tales bombardeos, y sin embargo, en función de eso, se desató una guerra de exterminio contra Libia que concluyó en la destrucción del país, el linchamiento de su presidente, etc. Pero Telesur puso la verdad ante todo. Lamentablemente el mundo hizo caso omiso de esa verdad. Así sucesivamente, Telesur ha cubierto los sucesos de Honduras, que prácticamente ningún otro canal cubría. Está cubriendo los sucesos de Siria. Había un equipo que estaba hace poco en Grecia, yo estuve en Grecia, y ahí estaba Telesur cumpliendo con dar las noticias acerca de un pueblo que se estaba resistiendo, y lo hizo con su referendo al Fondo Monetario. Lo que hayan después pactado los gobernantes a espaldas del pueblo es otra cosa diferente. Ahora, lo importante de esto es un poco la filosofía de Telesur. Vuelvo a decirlo, Telesur en el fondo nace del proyecto continental de nuestros libertadores de hace más de 2 siglos. Y ninguno de ellos pensó en libertar una pequeña porción. Era un proyecto continental. Telesur es también un proyecto de integración latinoamericana y caribeña. La idea es ir incorporando todos los países de nuestra región, si es posible, tanto como audiencia como participantes en ello, incluso personas, países que pongan parte del presupuesto de Telesur, para ir integrando una verdadera red de noticias, de información que tenga nuestra mirada, que señale nuestras preocupaciones, nuestras perspectivas. Pero además de eso, Telesur, fíjense que acabo de mencionarles los reportajes en Libia, los reportajes en Siria, Telesur apunta a una meta incluso más expandida, que es la diplomacia multipolar. Venezuela desde el principio entendió que no es posible que hayamos quedado reducidos en el mundo a una diplomacia unipolar, que hay que crear otra diplomacia multipolar, sur-sur, dirigida al tercer mundo, a los no alineados, dirigida a las relaciones con Asia, a las relaciones con África, y en alguna forma Telesur intenta un poco vehicular esta política. Es decir, somos una región que se debe coordinar, debe encontrar sus nexos, sus lazos comunes, sus vínculos, para ocupar una posición en un mundo plural, no en un mundo dominado de manera abrupta y absoluta por una potencia o por dos potencias. Ese es el gran proyecto de Telesur, y lo que hace a través de esta continua difusión de noticias, su expansión al inglés, su posible expansión a otros idiomas, su continua insistencia en mostrar lo que los demás canales no muestran, en darle
a la audiencia un lado oculto y no revelado, pero además verdadero, de las noticias. Y entonces Telesur así sigue siendo uno de los voceros, o uno de los más notables voceros del proyecto de integración que compartimos todos los latinoamericanos y caribeños. Para concluir, yo quiero citar un poco algunas de las expresiones que saludaron la aparición de Telesur. Son compiladas por una dama venezolana llamada Mónica Chalbó, que es una especie de cronista sin título de la revolución bolivariana, y estuvo atenta a todo lo que decían los participantes en el evento, lo que dijeron personas de otros lados. Y las expresiones que saludaron el nacimiento de Telesur son muy importantes por lo emotivas, pero sobre todo por lo verídicas y por lo proféticas que han resultado con el paso del tiempo. Fíjense ustedes, Ignacio Ramonet dijo: esto es una batalla por la soberanía informativa. Izarra, que era el primer director de Telesur, dijo: tenemos que enamorar a nuestro pueblo de integración. Pero además de eso, Eduardo Galeano dijo: durante 513 años acostumbrados a vernos con otros ojos, comenzamos a vernos con nuestros propios ojos. Lo decía Eduardo Galeano. Michel Colón decía: defender la información que está siendo censurada. William Ospina, el gran novelista colombiano, decía que la información eduque, y añadía que el entretenimiento informe. Y finalmente, dentro de esta antología, que pudiera ser sumamente larga, hubo una voz que dijo: conciencia de lo que somos es vital. Hugo Chávez Frías. Muchas gracias.